Bueno, pero para seguir hablando acerca de los motores trifásicos, es muy importante hablar acerca de circuitos trifásicos que son balanceados, ¿okay? Un circuito trifásico balanceado involucra tres formas de onda de voltaje o corriente, cada una compensada entre sí por un tercio de un ciclo completo. Como lo acabamos de ver, digamos, en las clases anteriores, el desfase de 120 grados, por ejemplo, nos ayuda a nosotros a mantener un circuito trifásico balanceado. En los circuitos, las magnitudes y los ángulos de los voltajes o corrientes se distribuyen uniformemente, lo que conduce a una configuración simétrica. Condiciones que se deben de cumplir. ¿Sí? Uno, magnitudes iguales. Las magnitudes de los tres voltajes o corrientes deben de ser iguales. Dos, diferencia de fase de 120 grados. La diferencia de fase entre dos de los voltajes o corrientes que estén continuas, sea de 120 grados. ¿Okay? Simetría. Las formas de onda están espaciadas uniformemente alrededor de un ángulo. Perdón, alrededor de un círculo, cuando se traza en un diagrama fasorial. Como lo vimos en los fasores, ¿verdad? Es más, vamos a ver si por aquí, vamos a ver si, ajá, aquí lo tengo, vamos a proyectarlo, que yo considero que es muy, muy importante, ¿ok? Esta parte de la simetría, ¿ok? De esto es lo que nos habla, ¿verdad? ¿Ok? Que, digamos, las formas de onda están espaciadas uniformemente alrededor de un círculo cuando se traza en un diagrama fasorial, ¿ve? Vea cómo esos vectores rojo, verde, azul y morado hacen un círculo. Y están debidamente calculados cada uno de esos fasores, de la fase A, fase B, fase C, distanciadas o desfasadas a 120 grados, y vemos cómo el vector rosado resultante igual gira, ¿verdad? A una velocidad constante. Bien. Muy bien. Este tipo de carga ofrece ventajas como una transmisión eficiente de energía, fluctuaciones de voltaje reducidas y capacidad de manejar cargas altas en comparación a los circuitos monofásicos. ¿Bien? Entonces, una transmisión eficiente de energía. El voltaje fluctúa muy reducido y una capacidad de manejar cargas altas. Los generadores trifásicos producen suministro de voltaje trifásico balanceado. Las cargas trifásicas, dispositivos y máquinas electrónicas que utilizan energía trifásica. Configuraciones en estrella Y o triángulo, que eso es una de las cosas que vamos a ver acá. ¿Okay? Y que son importantes. Son muy comunes en conectar cargas trifásicas balanceadas. Todos estos son componentes o configuraciones asociados a circuitos trifásicos balanceados. Y es que, claro, la pregunta es, ¿por qué es importante un circuito trifásico balanceado, por ejemplo, en un auto? Bueno, primero, carga más rápida. ¿Okay? Esa es una de las cosas interesantes aquí. La carga es más rápida. El cargador a bordo convierte la energía AC de la red, ¿verdad? De la casa donde usted vive, donde pone a cargar su vehículo, en corriente directa para cargar la batería, ¿verdad? Cuando hay un trifásico balanceado, la energía se distribuye uniformemente entre las fases.
y lo que permite al cargador funcionar a máxima capacidad. Entonces no va a haber ninguna fase que lleve más o menos, sino que las tres están homogéneas. Una distribución de energía óptima. El sistema de administración de la batería, por ejemplo, la BMS o el cargador a bordo, y la electrónica de potencia del auto, el circuito balanceado, cada fase contribuye por igual al proceso de carga. Entonces, esto me da a mí, digamos, razones muy importantes porque cuando no está balanceado, por ejemplo, cuando no hay balance, ¿qué podemos tener? Bueno, podemos tener una desviación de ángulo de fase, ya no son 120 entre ellas, sino que una puede ser 150, la otra puede ser 90 y la otra puede ser 120. Entonces, claro, ese desfase de ángulos me va a provocar a que haya una transmisión de potencia ineficiente. ¿Ve? Ondas asimétricas, ¿okay? Cargas desbalanceadas, ¿okay? Lo que va a provocar es que van a haber partes del circuito donde van a estar calientes y otras no, ¿okay? Eso es importante, digamos, en comparación a la, digamos, cuando no están en fase, cuando no están balanceados las tres fases, ¿ven? Entonces, una de ellas también puede ser la reducción del estrés de los componentes, ¿verdad? En un circuito que no está balanceado, una fase puede, digamos, aportar una carga significativamente más grande que las otras. Y entonces, claro, lo que va a provocar es un sobrecalentamiento en algunas partes de digamos, del carro cuando está cargando, ¿verdad? La compatibilidad con estaciones de carga, porque las estaciones de carga, la idea es que, digamos, contribuyan al proceso de carga de una manera eficiente y óptima y balanceada también, para que no haya un sobrecalentamiento. Y la eficiencia y el ahorro de energía. ¿Okay? Muy bien. Entonces, con esto, con esas características que son muy importantes, la idea es empezar a hablar, por ejemplo, de los generadores conectados en Y con una carga conectada en Y también. Y a esto le vamos a llamar sistema YY. ¿Okay? En un sistema YY, bueno, si la carga está balanceada, puede quitarse la conexión neutra sin afectar el circuito. Y aquí vemos que las impedancias 1, 2 y 3 son iguales. O sea que la corriente en el neutro es igual a 0 amperes. El ángulo de fase debe ser el mismo para cada impedancia. Y eso es, en el mundo ideal, el neutro es necesario para alejar de la carga la corriente resultante y regresarla al generador Y. Entonces, por eso es importante el neutro. Aunque aquí, digamos, estemos hablando que no tenga que ir conectada. En un sistema conectado en YY de cuatro hilos, ¿verdad? Recordemos ese asunto de los hilos, un momentito. Recordemos. Eso está en la primera clase, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto estaba aquí, generador conectado en Y. Y dice ahí, si está conectado el neutro, se llamará generador de cuatro hilos trifásicos. ¿Sí? Desde el punto neutro. Ese era, recordando, nuestra primera clase. ¿Sí? La corriente en este YY de cuatro hilos que pasa a través de cada fase del generador es la misma que su corriente de línea. Y será igual a la corriente de la carga a la que está conectada. ¿Sí? Entonces vea que la Y del ángulo o de fase G es igual a la de línea, ¿verdad? ¿Sí? Vean las corrientes de línea donde sale del generador conectado en Y, ¿verdad? Vean, corrientes de línea y aquí van a estar las corrientes de fase.
El generador y la carga tienen el mismo punto neutro en común. Entonces, el V en fase es igual al E en fase. V de fase, E de fase. ¿Ven? Voltajes, fuentes. La magnitud. Todas esas son características, ¿verdad? Por eso voy un poquito rápido porque son características que tenemos que manejar sí o sí. La magnitud de la corriente en cada fase es igual a la carga balanceada y es igual para una desbalanceada. Entonces, vea que la corriente de la fase es igual a voltaje entre impedancia, ¿verdad? Para el generador en Y, la magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 por el voltaje de fase. Ya eso lo habíamos demostrado en las clases anteriores. Se puede aplicar la misma relación a una carga en Y de 4 hilos desbalanceada. ¿Ven? Este es el sistema YY, ¿verdad? Sistema YY. También tenemos el Y delta o Y triángulo. En el sistema Y triángulo no hay conexión neutra para el sistema Y triángulo. ¿Sí? Cualquier variación en la impedancia de una fase que produzca un sistema desbalanceado simplemente se modifica las corrientes de línea y de fase del sistema. Para una carga balanceada, Z1, Z2 y Z3 son iguales. ¿No ve? Aquí está Z1, Z2 y Z3 en el triángulo. Y vemos la fuente en configuración Y y las cargas en un triángulo. El voltaje que pasa a través de cada fase de la carga es igual al voltaje de línea del generador para una carga balanceada y desbalanceada. Okay, perdón, se movió esto. Por ahí anda el gatillo jugando con un palo. Acaba de pasar ya. Por eso escuchan ese sonidillo ahí del chilindrín. El gato echó de inglés. Así, la relación entre la corriente de línea y las corrientes de fase de una carga triangular balanceada, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Y el ángulo de fase entre corriente de línea y la más cercana es de 30 grados, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Pero también la relación entre las corrientes de fase y de una carga triángulo balanceada se determina por esto es lo que está aquí. Ah, perfecto, mira, lo volví a copiar. Sí, aquí estaba. Esto es lo último. ¿Okay? Para una carga balanceada, la magnitud de las corrientes será igual a las corrientes de fase. Ese fue un zapis, ahí lo había copiado de una vez. Entonces, ahora sí, vea, todo esto es teoría. Todo eso es teoría. La idea es que usted pueda copiar la teoría, pero vamos a aplicarla, ¿verdad? Eso es muy importante. Y vamos a aplicarla con una serie de ejercicios que tengo por acá. Vamos a ver. Vamos a ponerlos. Vamos a ver. Aquí aparecieron. Vamos a ver este. Este es un ejercicio de teoría, ¿verdad? De todas estas características que acabamos de colocar. Y la idea es que podamos resolverlo. Entonces, vamos a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es requerida para un sistema balanceado? Ok, entonces vamos a ver. Acá me hace la primera proposición. El voltaje de A neutro es igual al voltaje de B a neutro y es igual al voltaje de C a neutro.
Okay. Entonces, vamos a ver. Ahí, la pregunta que me están diciendo, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes opciones no es requerida para un sistema balanceado? No es. No es. Entonces, en esa primera, resulta que en un sistema balanceado, la magnitud de todos los voltajes de la bobina A a neutro, de la bobina B a neutro, de la bobina C a neutro, tienen que ser iguales. Entonces, esto es una condición para un sistema balanceado. ¿Ok? Entonces, sí es requisito para un sistema balanceado. La primera opción. Vamos con el segundo. La corriente que pasa por la bobina A más la corriente que pasa por la bobina B más la corriente que pasa por la bobina C tiene que ser igual a cero. Esa es la segunda condición. Bueno, aquí tenemos que en un sistema balanceado, la suma de todas las corrientes es igual a cero. Entonces, esta también es una característica de un sistema balanceado. Muy bien. Perfecto. Ahora, dice la siguiente. El voltaje de la bobina A neutro más el voltaje de la bobina B a neutro más el voltaje de la bobina C a neutro tienen que llegar a ser igual que cero. Entonces, en un sistema balanceado, la suma de todos los voltajes no es igual a cero. Pues para que sea balanceado, tendría que ser diferente de cero. Ahí sí sería balanceado. Entonces, al parecer, la respuesta a esta pregunta está dando la C. ¿Ok? Esa no es una opción requerida para un sistema balanceado. Para que fuera balanceado, la suma de los voltajes de A neutro, de B a neutro, más de C a neutro, no tiene que ser igual a cero. Sigamos con la D. Dice que las fuentes de voltaje están 120 grados desfasadas una respecto a la otra. Esto sí es de un sistema balanceado. Entonces, la D también es de un sistema balanceado. Y dice, las cargas, las impedancias, ¿verdad? Para las tres fases son iguales. Y la respuesta es que sí. ¿Okay? Para un sistema balanceado, todas las impedancias de carga de un sistema de tres fases son iguales. Entonces, esa es otra condición para un sistema balanceado. ¿Sí? Pura teoría. Qué bonito, ¿verdad? Esas son condiciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, vamos con más. Vamos con más. Dice acá, en una carga conectada en Y, ¿sí? Como la escribimos ahora, una carga conectada en Y. Es la corriente en línea y la corriente de fase iguales. Muy bien. Entonces, ¿esto es falso o es verdadero? Es correcto, es verdadero. La corriente de línea y la corriente de fase tienen que ser iguales. Verdadero. Y la respuesta es sí.
Deben de ser iguales. En una carga conectada en triángulo, ¿es la corriente en línea y la corriente de fase iguales? Y la respuesta es que no. La corriente de línea y la corriente de fase no son iguales. Entonces, no, esto es falso. No son iguales. Vamos con la 6. Dice, en un sistema YY, una línea de voltaje de 220 volts produce una fase de... Ok. Entonces, vamos a ver. Resulta que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Yo tengo que el voltaje de línea es 220. Entonces, 220 entre la raíz de 3, 127 volts. Esa sería la D. En un sistema triángulo-triángulo, una fase de voltaje de 100 volts produce una línea de voltaje de... Y la respuesta es de 100 volts igual. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos con que sigue. Vamos con esto. Ahora aquí ya tenemos un problema. Y bueno, no un problema, no un problema, problema, sino un problema por realizar. Ok. Voy un momento. Dice, si el voltaje AB, que es de línea, es 400 volts, en un generador trifásico conectado en una Y balanceada, halle los voltajes en fase, asumiendo que la secuencia de fase es, y me dan dos secuencias. ¿Okay? Entonces hay que hacerlo para los dos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ok, empecemos con lo primero. Entonces, necesito encontrar los voltajes de bobina a neutro.
¿Okay? Para lo que es la primera secuencia. Ok, entonces vamos a ver, vamos a ir despacio. Primero, vamos a encontrar el voltaje. Entonces vamos primero con esta, ¿verdad? Secuencia ABC. El voltaje AN es igual a el voltaje AB dividido entre raíz de 3. O sea, sería 400 entre la raíz de 3. Y eso es 400 entre raíz de 3, 231. 231. 231 volts. ¿Okay? Ahora, vamos a ver. El sistema está conectado en un generador de fase Y balanceado. Entonces, pregunta, ¿cuál será el desfase de esa AN? Es una excelente pregunta. Vea que es un sistema Y. Entonces, perfectamente podemos poner que el ángulo ahí podría ser 0 grados. Pero vamos a ver. Tendríamos que desarrollarlo tal vez un poco mejor y de hecho en uno de los circuitos que vamos a explicar tal vez más adelante, nos podemos dar cuenta de ello. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, el voltaje de línea AB está adelantado 30 grados con respecto al voltaje de A neutro. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? En un circuito que vamos a realizar. Entonces, por el momento, nada más recordar, ¿ok? Y lo vamos a demostrar más adelante, que el voltaje de línea AB, ¿ok? Está adelantado 30 grados al voltaje de la bobina A neutro. Entonces, eso quiere decir que el voltaje de línea A neutro está atrasado 30 grados. Eso quiere decir que el voltaje de B a neutro, que va a ser igual los 231 volts, porque recuerde que está balanceado, el de B a neutro habría que a esos menos 30 sumarle otros 120, pero en esa misma dirección negativa, o sea, sería menos 150, porque menos 30, menos 120, menos 150. Recordar, esto es una característica y la vamos a demostrar más adelante con otro ejercicio. Y el voltaje CN sería igual a los 231 volts y adivine qué, claro, a menos 150 le sumo 120, me daría menos 270 grados. Esa sería la secuencia ABC. ABC. Para la secuencia ACB, vamos a ver. Para esta, el voltaje de línea AB es igual al voltaje de línea AN, perdón, el voltaje de neutro a bobina AN, menos el voltaje de bobina B a neutro, que esto sería voltaje P, pico, con ángulo de 0, menos el voltaje pico con un ángulo de 120, porque el B está a 120 grados adelantado de con respecto a la A. Ok.
El asunto es cómo sumar esos dos o cómo restar esos dos. Y el secreto está en poner un plano cartesiano y decir, ok, vea, aquí hay un VP con un ángulo de cero, pero el otro VP está aquí con un ángulo de 120, 120. Pero ese VP tiene dos componentes, una en X y una en Y. VPY y VPX. A este VP le vamos a quitar VPX para que me dé el V en X. Y el V en Y nada más es de calcular VPY, que sería VP por el seno de 120. Mientras que aquí sería a VP, le quito VP coseno de 120, ¿verdad? Porque esta sale con coseno, cateto adyacente, y esta sale con seno, cateto opuesto. Entonces, vea qué curioso. Si yo vengo y pongo coseno de 120, eso me da menos un medio. Y veamos aquí que VP, vamos con VX, la V total en X sería VP más VP medios. ¿Por qué más? Porque aquí hay un menos. Y el coseno de 120 es menos un medio. Menos con menos da más. Eso me daría 3 medios de VP. Esa es la sumatoria en X. En Y solo hay uno y sería el seno de 120. Y el seno de 120 es raíz de 3 medios de VP. Porque el seno de 120 es raíz de 3 medios. Ok. Entonces, ahora sí. Despacio como una letra. Resulta que ahí ya prácticamente me están dando los valores. ¿Okay? Vamos a ver una cosa muy importante. Ok, ve este menos. Ok, esto es en X, pero en Y también tiene que tener un menos. Aquí adelante. Porque es... Ok, de este hay dos componentes, VPX y VPY. Y este menos tiene que respetar separados. Entonces aquí tiene que aparecer un menos. ¿Ve? Porque usted está restando las dos VPs, ¿verdad? Muy, muy importante. ¿Ve? Entonces... Me está dando que la V final, ¿verdad? La V final sería VX en X, ¿verdad? Más VY en Y. Entonces, esto me está dando 3 medios en X más menos raíz de 3 medios en Y. Y sabemos por el plano complejo que uno es real y el otro es complejo. Ese 3 medios está aquí, mientras que ese raíz de 3 medios está acá. Ese sería el VP. Ese es el VP total. Y entonces, claro, este ángulo que está aquí, podemos sacarlo con... Tangente de phi es igual a opuesto entre adyacente. Y entonces phi sería igual a la tangente inversa de raíz de 3 tercios. Y vamos a ver, chip, tangente inversa de raíz de 3 tercios. Y ese ángulo me da 30. ¿Ven? Entonces, en la secuencia ACB que estoy haciendo, ¿verdad? El VAB, que el VAB, de nuevo, es la resta de esas dos Vs. Entonces, el VAB está atrasada respecto a VAN por un ángulo de 30 grados. Por eso me dio negativo este ángulo. Bueno, está para acá. Entonces yo puedo perfectamente poner que
El VAB es VP raíz de 3 con un ángulo de menos 30. ¿De dónde salió ese raíz de 3? Ah, ese es de hacer Pitágoras. VP sería la raíz de 3 medios al cuadrado más la raíz de 3 medios al cuadrado. Y eso da raíz de 3. Okay. Y entonces, ahí lo vacilón es que, entonces, VAN sería los 400 entre raíz de 3 con un ángulo de 30. O sea, sería igual 231 volts con un ángulo de 30. Ve, aquí se está adelantado la N, porque la B está atrasado 30 grados con respecto al VAN. El BN sería 231 volts con un ángulo de, súmale 120, 150. Y el VCN sería, ojo aquí, 231 volts con un ángulo de, pues a este 150 le sumo 120, que me daría 270. ¿Ven? 270. Y ahí estarían los voltajes calculados. De ahí salió también ese ángulo de 30, que antes no estaba. Y queríamos sacar el ángulo de desfase. Y listo, con eso resolvimos el ejercicio.